bueno, tenemos poca información como siempre, porque no es algo que sea transparente. Son maniobras con fuego real, ya se supone que es la operación Tormenta que hacen habitualmente en primavera. Se oyen bombardeos, se oyen vuelos rasantes, pasan un montón de aviones. Y se supone que los días de más actividad con fuego real serán entre el 26 y el 29 de septiembre. Hay que recordar que las maniobras se hacen para exportar la guerra. O sea, todas estas imágenes que se ven por la tele y que nos llenan a todos de rabia, ¿no?, y de dolor, las guerras en Irak, en Siria, en Libia, se realizan precisamente porque aquí se entrenan para eso, para matar. Es una zona totalmente, medioambientalmente protegida, es una reserva de la biosfera, pero sobre todo lo que más nos preocupa también es la seguridad. Ahora mismo aquí estamos hablando, cualquier día nos puede caer un avión encima. Todos los años se repiten las maniobras, es más repetitivo de lo que parece porque hay actividad constante en esa zona y bueno, nosotros somos totalmente contrarios a su funcionamiento. Se va a convocar una manifestación unitaria en Tudela el día 24, sábado, a las 12, saliendo de Tudela a la Plaza Nueva. Los objetivos de esta manifestación serán tres: oponernos a la realización de estas maniobras con fuego real, reclamando su inmediata paralización; denunciar la ignominia que supone la presencia de un polígono de tiro en una reserva de la biosfera, con el riesgo que representa para la población colindante, para el ecosistema y, en definitiva, para todo el planeta. Porque no olvidemos que aquí se entrenan para matar. Petición de la creación de un frente común de cara al desmantelamiento, haciendo la mayor fuerza posible para evitar la renovación del contrato con el Ministerio de Defensa en el año 2018. Esta manifestación se va a convocar desde las diferentes candidaturas de Unidad Popular y los pueblos de la zona. 8.1